Vale. Es muy simple, voy a dividir la clase en dos grupos y como veis el campo está dividido también en dos partes. Cada grupo va a tener, en cada grupo va a haber tres roles. Uno que va a ser el que va a lanzar, otro el que va a tener la colchoneta para evitar que el otro integrante, que es el que lanza las pelotas, le toque. Es muy simple, mira, cogemos una. Y sería muy simple coger, yo tengo que hacer el aro en la segunda fila del campo contrario, ¿no? Vale, pero ahora, por ejemplo, Javi va a tener una colchoneta que va a impedir que desde aquí uno que tenga una pelota me dé y me elimine. Pero no me va a eliminar del campo, porque voy a poder pegar al final del campo, hago dos flexiones y vuelvo a darle. Otra cosa, yo por ejemplo, será muy sencillo que Javi tenga la colchoneta, me queda aquí todo el rato, luego lo tiro. El máximo de tiempo que puedo tener dentro de una colchoneta es 3 segundos. ¿Vale? Y tienes que ver el aro. Tengo que llegar aquí. Otra cosa, si se vuelca el derecho, lo bajamos la segunda. Y ya está. Claro, el aro se queda ahí. Y el juego se para hasta que yo diga o hasta que se metan todos los aros. Que va a ser complicado. Bueno, voy a dividir la clase en dos grupos, ¿vale? Antonio, vete allá enfrente. Vete allá enfrente. Thank you.
aquí, por aquí, por aquí. Tranquila, Miriam. Para cada lado.
Antonio? Sí, 9:30. No era, vaya, no hay ningún problema, que te quedas 2 minutos. Porque, no, está bien, está bien, está bien. 15 minutos. Sí, 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 lo ha hecho bien. Sí. Adri, la ves amarilla. ¿Cómo pongo? ¿Cómo lo pongo?